quisiera presentar rápidamente al doctor Jorge Cadena. Él es investigador del SEICH, es profesor, tutor del posgrado en Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos. También es consejero representante del sector académico en el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil y es coordinador del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales del SEICH. Y bueno, pues agradecemos mucho su presencia. Bueno, con lo que quería empezar. Luego, ya entrando en materia. En primer lugar, yo creo que valdría la pena pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de acción colectiva y movimientos sociales. Déjenme empezar con un planteamiento todavía muy general y todavía muy distante a la temática, pero que me parece que puede ayudar a ubicarnos con más precisión de qué se trata esto de la acción colectiva y de los movimientos sociales. Y lo voy a poner de una manera muy simplificada, a propósito, para que quede lo más claro posible lo que estoy tratando de comunicar y que si no les parece, pues me digan y sobre eso conversamos después. Entonces, habría tres temáticas básicas de la sociología en general. Uno sería la teoría del orden, por qué las cosas son como son y por qué se reproducen y siguen siendo muy parecidas hoy a como fueron ayer y mañana como fueron hoy. Y hay dentro, si no vemos mucho los periódicos, hay cierto orden y cierta repetición y ciertas estructuras que se repiten a sí mismas y aún si vemos los periódicos y nos encontramos con lo que pasa en distintas partes del país, recientemente en Guadalajara, pero de todas maneras podemos encontrar que hay ciertos patrones que se reproducen, no son sucesos al azar, ¿no? Entonces, un tema teórico importante a comprender desde un punto de vista sociológico. Yo creo que voy a pasar para acá porque me da de frente la luz. Ya, aquí me quedo. Y así yo también veo que hay ahí. Bueno, entonces, un tema es este del orden. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se mantiene cierto orden de cosas? Y se reproduce en el tiempo. Otro tema sobre el que hay muchas teorías, por supuesto que hay muchas teorías que explican el orden, ¿no? Hay también muchas teorías que tratan de comprender el cambio, ¿no? Porque a pesar de que hay fuerzas que reproducen, digamos, el sistema, las cosas como son, de cualquier manera hay innovación y hay cambio social, en uno u otro sentido, nos guste o no nos guste, pero hay cambio. Y esa es también una pregunta teórica importante, ¿por qué las cosas cambian cuando cambian? Y si no nos gustan las cosas como son, ¿qué podemos hacer para que cambien y sean de una manera más parecida a lo que nos gustaría que fuera? Esa sería entonces una segunda pregunta importante desde el punto de vista sociológico. Y la tercera pregunta sería la teoría de la acción. ¿Por qué la gente hace lo que hace cuando lo hace? ¿O no hace lo que nos gustaría que hiciera? ¿Sí? Y también hay un buen número de teorías de la acción. La teoría de la acción comunicativa, la teoría de la acción racional, en fin. Ustedes las conocen y hay combinaciones y hay críticas, etc. ¿No? Entonces, esas serían, digamos, tres teorías fundamentales para la comprensión de lo social y en cada una de estas teorías o para atender cada una de estas preguntas sobre el orden, el cambio y la acción hay un buen número de teorías, no hay solo una y compiten entre sí y hay
una investigación y presentan resultados. Bueno, la pregunta de la acción colectiva, o sea, si de la acción individual es por qué la gente, los individuos hacen lo que hacen, o no hacen lo que nos gustaría o lo que esperaríamos que hicieran, la pregunta fundamental de la teoría de la acción colectiva es por qué los grupos y la gente organizada realizan acciones concertadas con una orientación determinada, la que sea. ¿Qué es lo que los une? ¿Qué es lo que permite que lleguen a un consenso acerca de la orientación? Y a partir de ahí hay otra serie de preguntas que tienen que ver con distintos aspectos de la acción colectiva, desde las organizaciones hasta la ideología, la cultura, en fin, una cantidad de temas. La mayoría de estas teorías actualmente sostienen que no es posible construir una teoría general que sirva para todos los tiempos, para todos los lugares, para todos los actores sociales, ni que cubran satisfactoriamente todas las preguntas que nos podemos hacer acerca de los movimientos, acerca de sus orígenes, de las trayectorias que siguen o de las consecuencias que provocan. ¿Sí? Son temas muy diversos, porque los actores son diversos. No es lo mismo el movimiento estudiantil que el movimiento obrero, por ejemplo, ¿no? Y no es lo mismo Chile que México, ¿no? Y no es tampoco lo mismo la interpretación que los actores hacen de su situación, incluso en un mismo lugar y en un mismo momento. Hay discrepancias en el orden de la interpretación de lo que está pasando y también en el orden de lo que se debe hacer para cambiarlo. ¿Sí? Entonces, digamos, un consenso en términos teóricos es que no es posible hacer una teoría general de la acción colectiva y de los movimientos sociales que dé satisfacción a cualquiera que sea la pregunta que a nosotros nos interese contestar de un movimiento o de un ciclo de protesta. ¿Sí? Y la teoría se ha desarrollado sobre todo a través de lo que se llama teorías de alcance medio. No una teoría general, sino una problematización a través de una pregunta de investigación muy precisa y que busca contestar esa pregunta en particular, por ejemplo, el origen de los movimientos sociales, cuáles son las causas que llevan a que la gente proteste, y no todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales. ¿Sí? Bueno, esa es como un primer acercamiento al tema. Ahora, si ponemos la primera lámina, esta, bueno, no los tengo que convencer a ustedes de que los movimientos sociales son importantes, ¿no? Ya saben, ¿no? Están muy adelantados ustedes. Pero de cualquier manera me pareció que valdría la pena presentar esta imagen, que es la portada de la revista Time, que en el número anual en el que presenta el personaje del año, la portada se la dio a los que protesta, porque el 2011 fue un año especialmente movido. Fue un año en el que hubo protestas en muchos lugares, y en muchos lugares tuvieron consecuencias importantes, ¿no? Entonces, digo, esto no llamaría la atención si apareciera en alguna de las publicaciones académicas o de la izquierda académica o de movilización o rebelión. O sea, es el pan de cada día. Pero cuando se trata de una revista como Time, que es más bien liberal, si acaso, llama la atención que pongan en la portada
personaje que quién sabe quién es, ¿no? Embozado, y que además, está embozado y no se sabe quién es, para aludir a que se trata de un actor colectivo, no es un individuo. Y vean ustedes que el personaje del año estaba pensado básicamente para individuos. ¿Quién ha sido personaje del año en los últimos tiempos? Han sido Gorbachev, Yeltsin, bueno, por ahí ustedes si les interesa. Pero son individuos, ¿no? Es decir, es una publicación liberal que piensa que los grandes hombres, son mujeres, los grandes personajes son los que pueden hacer una diferencia en el mundo. Bueno, Time reconoció a partir de, no por una influencia ideológica, sino a partir de los sucesos de 2011, que los grupos organizados y movilizados también podrían provocar cambio. Ver que hubo protestas en muchas partes del mundo. Hubo protestas en Siria, en Jordania, hubo protestas y sigue habiendo protestas en el Tíbet. Acá lo que dice del Tíbet es que en el año 2011, 12 monjes tibetanos, monjas y ex clérigos, se inmolaron en protesta por la opresión china. Eso fue a diciembre de 2011, ya van 26 monjes que se prenden fuego en protesta contra la represión. Hubo en China también, en Burma, en Yemen, en Túnez, en Libia, en Algeria, hubo en Nueva York, hubo en México, hubo en Chile, hubo en Canadá, o sea, cada uno de esos puntos indica uno donde hubo protestas y fueron, bueno, identifica 27, si no me equivoco. El 27 es protestas en Georgia, entonces hubo en todos lados. Pero, y este también es un punto sobre el que vale la pena detenerse. Time no ve estas protestas con la preocupación con la que se veían antes, ¿no? Ustedes se acordarán que todavía hacía algunos años estas protestas eran entendidas como una amenaza a la democracia, a la estabilidad, al debido proceso, a las elecciones, a los gobiernos constituidos. Y sin embargo, Time en su editorial reconoce algo muy importante, y es que los sistemas políticos no están funcionando debidamente, tienen fallas muy importantes, y entonces si es posible que estos sistemas políticos se reformen, será precisamente porque los ciudadanos hagan algo al respecto y se movilicen. Los sistemas políticos no se van a renovar solitos, los partidos no lo van a hacer solitos, los gobiernos tampoco lo van a hacer solitos, y solo mediante movilización y presión y demanda ciudadana esto puede cambiar. Entonces, yo creo que este es un elemento importante porque es un cambio muy significativo frente a la manera como se veían antes las protestas, ¿no? Insisto, como demandas, como que podían provocar inestabilidad, como que podían sobrecargar el sistema y invitar un golpe o una regresión autoritaria, ¿no? Otro punto que vale la pena considerar ahora con este fenómeno que sin lugar a dudas es un fenómeno internacional bastante generalizado y que además cambia una tendencia que se venía viendo en los años anteriores, en los que sí, siempre hay protestas aquí y allá, pero nunca habían estado digamos, con esta sincronización, ni tampoco tan relacionadas entre sí, porque y es otro de los argumentos que plantea Time en uno de los artículos, que algunas de estas protestas que se iniciaron en países del norte de África se fueron pasando de un país al otro, fueron una suerte de ejemplo, animaron a personas en otros países para que salieran
a las calles, y esto llegó incluso a países como, como España, por supuesto, y a ciudades como Nueva York, como el Occupy Wall Street. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que estamos en un momento de inflexión en el que los movimientos sociales están cobrando y van a tener cada vez más importancia. Es decir, es un pico en la tendencia, en la frecuencia, en la intensidad, en la extensión de los movimientos sociales, pero no es tampoco algo nuevo. O sea, no empezaron en 2011, tiene una larga historia como hechos, como acciones colectivas, y también hay una historia en las teorías que han tratado de entender estos procesos. Bueno, el otro punto que me interesaba destacar acá es que, aunque todo esto son acciones colectivas y movimientos sociales, y desde ese punto de vista es lo mismo, en realidad hay grandes diferencias en cuanto a las causas y a las motivaciones de estas protestas. ¿Sí? Y eso, pues, aunque hablamos de movimientos sociales, no estamos hablando de exactamente lo mismo. Por ejemplo, en algunos casos, sobre todo en el norte de África, fueron protestas masivas que marcaron el fin de regímenes autoritarios que llevaban en el poder ya varias décadas, algunos poco más de 40 años. En algunos casos tuvieron éxito y tiraron a estos gobiernos que ni se imaginaban que podían terminar de esa manera, que además eran regímenes policíacos en los que porcentajes de dos cifras de la población se ocupaban de vigilar a los demás, o sea, eran miembros de grupos policíacos, policía secreta y de informantes. Aún así, en estos países tuvieron éxito, tiraron a los gobiernos establecidos y formaron nuevos gobiernos, que en algunos casos, bueno, todavía está mucho por verse, porque los grupos que resultaron favorecidos fueron grupos islámicos conservadores, y eso no necesariamente es una buena noticia, pero digamos, para el tema que estamos tratando, si nos apunta a que los movimientos sociales, en ocasiones, ni modo, dejan las cosas peor que como estaban. Este es un punto muy importante y no lo podemos perder de vista. Los movimientos sociales a veces no quieren lo mejor para todo mundo. A veces los movimientos sociales no llevan esa semilla igualitaria, democrática, de justicia. Y hay movimientos, como estos de algunos países del norte de África, que tienen una motivación religiosa, islámica, excluyente, que en especial es particularmente grave hacia las mujeres, que llevan a estados que no separan la política de la religión, etc. Entonces, eso da para plantear el punto de que los movimientos sociales no son de por sí algo bueno, nada porque sean movimientos sociales, hay que verlos de cerca, hay que ver qué quieren, cómo hacen las cosas antes de calificarlos. Bueno, como quiera que sea, podemos pensar que estos movimientos fueron exitosos porque consiguieron lo que querían, quitaron al gobierno existente, pero en otros casos han desembocado en guerras civiles, es decir, en una situación de violencia generalizada en la que la mayor parte de los muertos los está poniendo gente común y corriente, y que no se le ve final. En algunos casos, si no me equivoco, es Siria, varios países están pensando en una intervención para acabar con la masacre. Entonces, son movimientos que se formaron contra
gobiernos autoritarios de larga data y que todo hacía pensar que estaban firmemente establecidos. En otros casos, por ejemplo, en España, los indignados, es otra cosa, no querían quitar el gobierno, ni tenían ningún planteamiento revolucionario, eran denuncias por los límites de las democracias electorales y por la dificultad para distinguir entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? Y de alguna manera este movimiento llevó a la salida del Partido Socialista, la llegada del Partido Popular, que está aplicando una política económica aún más dura de lo que se esperaba que la aplicara el Partido Socialista, y se está preparando una huelga general para fines de mes. Entonces, digamos, a veces los movimientos sociales tienen éxito en el sentido, digamos, en España el partido en el gobierno salió, pero se enfrentan con partidos, o pueden salir electos partidos que tienen todavía una visión más dura de políticas públicas y de formas de salir de la crisis. En el caso del Occupy Wall Street, fueron grupos que protestaban por el poder que han adquirido o que ha adquirido el sector financiero en los Estados Unidos y por la desregulación que ha tenido, y porque esto ha llevado a pérdidas multimillonarias de trabajadores y también a salvamentos de parte del gobierno. Otras protestas más han sido en contra de los ajustes provocados por los déficits públicos y el endeudamiento en el que cayeron algunos gobiernos, como es el caso de Grecia. En Grecia están tratando de salvar algo de las prestaciones estatales y están tratando de que la política de ajuste no sea tan dura. Y me parece que España va en esa misma dirección. Entonces, en este punto, y podría continuar, bueno, acá aparece Chile, por ejemplo, que las protestas en Chile son también de otra naturaleza y por otro motivo. Están tratando de cambiar el modelo educativo que funciona de manera privatizada y tiene altos costos, y que además se ha convertido en una manera adicional de estratificación social. Pero es otra cosa, ¿no? Son otras las causas. ¿Sí? O sea, a ver, lo que quiero transmitir es que no es una sola causa, ¿no? Son distintas. Y frente a esas causas distintas, la gente se organiza también de distintas formas, con fines que también son distintos. Es decir, aunque parece que es algo general, que hay movimientos por todos lados, visto de cerca son dichos diferentes. Entre algunos de ellos, por supuesto, que hay elementos comunes, pero en otros casos son diferentes. El otro que aparece de esta parte del continente es México, y que son las que aparecen, no son las únicas que ha habido en México, pero las que aparecen son las protestas contra la inseguridad y contra la violencia y contra las políticas públicas del gobierno para combatir esa violencia, que han mostrado que esas políticas públicas han sido contraproducentes. Es también otra historia, o sea, movimientos por todos lados, pero con distintas causas. Y también señalar que las consecuencias de las protestas o de los movimientos son ambivalentes, no está asegurado el final, pueden mejorar las cosas, puede que las cosas se queden como estaban. En Chile entiendo que no ha pasado nada, ¿no? No ha habido ningún cambio, a pesar de que han sido protestas verdaderamente masivas y con un apoyo general de los chilenos, bueno, un apoyo bastante elevado de los chilenos, y las cosas no han cambiado mucho. En México tampoco las protestas contra la inseguridad han cambiado mucho
las cosas del gobierno siguen siendo lo que venía haciendo desde antes de las protestas. Entonces, este es el otro punto que quiero subrayar. Las protestas a veces consiguen lo que quieren, y eso que consiguen no siempre es bueno. A veces no consiguen absolutamente nada, y a veces las cosas quedan peor que antes. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de un actor universal que gana al final y que gana cosas buenas invariablemente. Eso es algo un poco más complicado, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta para tampoco idealizar lo que estudiamos, porque si lo idealizamos puede que se nos escapen algunas cosas de la comprensión y del entendimiento, y porque también podemos pensar que los movimientos invariablemente consiguen lo que quieren, y no siempre es así. Y una pregunta importante desde el punto de vista teórico es preguntarse precisamente por qué a veces ganan y a veces pierden, y a veces las cosas queda peor que antes. ¿A qué se debe eso? Digamos, esa sería, más allá de la constatación de que eso sucede, la pregunta teórica relevante es, ¿de qué depende eso? ¿No? ¿A qué se debe? Y en la medida de que tengamos simpatías hacia uno u otro lado, tratar de que ese conocimiento fomente o ayude a un resultado que a nosotros nos parezca más interesante o más importante. Bueno, la siguiente, esta es una fotografía de Time, es Sicilia, ¿no? La siguiente. Este es un disidente chino, preso y limitado en sus derechos humanos, particularmente libertad de expresión. La siguiente. Este es interesante porque también vale la pena constatar de que los movimientos que hemos visto en los últimos años no son solamente movimientos en las calles, sino que hay nuevas formas de protesta y de movilización y nuevas formas de comunicación. Este es un, ¿no? es el Twitter con el puño, ¿no? Es la llave del Twitter con el puño, porque muchas de estas protestas se coordinaron, se extendieron, circuló información acerca de ellas a través de estos nuevos medios de comunicación, Twitter, Facebook, etc. La que sigue. Esta es la portada de El País Semanal, también de finales de año, en que coincide, bueno, pero estos son socialdemócratas, así que tampoco es, no es tan inesperado, que también la portada se la hayan dado a los indignados de España, y que son jóvenes, y que además el planteamiento que ponen acá en esta en ese cartel es que esto no es una crisis, sino es una estafa, y es una estafa general, es una estafa de la democracia, es una estafa de la economía. La que sigue, esta es conocida en Chile, ¿no? Camila Vallejo. La líder del movimiento estudiantil, que no sé si ustedes tuvieron oportunidad de escucharla, pero es extraordinariamente articulada, maneja una información muy, muy detallada y capaz de discutir al tú por tú con datos en la mano, no con planteamientos ideológicos, de discutir al tú por tú con el ministro de Educación para abajo, ¿no? Entonces eso me parece que es un dato importante que hay que señalar. Es decir, no estamos en la denuncia de que ustedes son unos neoliberales, no, esas políticas que ustedes están implementando están provocando esto, ¿no? Y ustedes dicen que no quieren esto, entonces vamos a cambiar y vamos a hacerlo así, y de esa manera han tenido el apoyo de amplios sectores de la sociedad chilena. La que sigue es Sicilia, también que le dan el crédito en esta publicación del País. La que sigue. Este es
Dice, cambiar el mundo con un clic. Este hombre creó una página orientada a las protestas para difundir las protestas y tuvo mucho éxito. Entonces, lo interesante también acá del asunto es que entre los grupos que se están movilizando, no es solamente la gente de a pie, sino es también la gente que crea los medios para fomentar y para extender esas protestas. La que sigue. El señor de los cielos, el Guerrero, senador, alcalde, también son algunos de los cambios que estamos viendo en el mundo. Gente que iba por la vía armada buscando el cambio, pasa por la vía electoral, se convierte en alcalde y trata de mantener vínculos con la sociedad. La que sigue, la calle indignada, la que sigue, la revolución árabe, el exilio de esta mujer desde Francia, facilitó la comunicación de los grupos movilizados en debió haber sido en Arabia Saudita. La que sigue, bueno, entonces ya. Eso, así estamos, pero a ver, yo quisiera insistir en que no se trata de una moda o que esto tenga interés desde el año pasado, ¿no? Simplemente lo que estoy señalando es que grupos del, digamos, mainstream, de medios de comunicación importantes y de ideología liberal están reconociendo la importancia de las protestas y de los movimientos sociales. Esa es la novedad, no que haya quien piense que esto es importante, ha sido importante. Y ejemplos sobran, pero ustedes los conocen y no me voy a detener en eso. Bueno, ¿qué es un movimiento social? Ahí lo que se propone en esta lámina es que un movimiento social es acción colectiva orientada a influir en la toma de decisiones sobre asuntos públicos que se desarrolla por vías no institucionales. Entonces, el primer elemento, acción colectiva, es gente haciendo de manera coordinada cosas con una orientación determinada y que empezamos a hablar de movimientos sociales cuando esa acción colectiva deja de ser eventual o de vez en cuando y se convierte en un desafío continuo, repetido, reiterado a las autoridades o a sus oponentes. Entonces, otra manera de ponerlo es que todos los movimientos sociales implican acción colectiva y como consecuencia, o sea, cuando hablamos de acción colectiva, estamos hablando de algo concertado, de algo organizado, es decir, de gente que por lo que ustedes quieran, tiene una misma orientación, quiere lo mismo, ¿sí? O cosas muy parecidas, y colabora entre sí para conseguir eso. Entonces es gente que tiene un grado de organización o de concertación y que cuando la reitera o se repite a lo largo del tiempo se convierte en un movimiento social, ¿sí? Todo movimiento social es acción colectiva, no toda acción colectiva constituye un movimiento social, simplemente por la continuidad de las acciones o de las protestas, ¿sí? Cuando son continuas son movimientos y si no, no pasan de ser acciones colectivas. Que está orientada a influir en la toma de decisiones sobre asuntos públicos. Quiere que las cosas en materias públicas sean de una manera diferente. Una definición alternativa de movimiento social es que es aquella acción colectiva que busca promover o resistir cambio social, pero se ubica en el campo del cambio social, ¿no? A favor o contra del cambio social. Y el último elemento es que se desarrolla por vías no institucionales, es decir,
no la vía de las elecciones, los partidos y de los sistemas de representación o de los grupos de presión, sino por vía de la presión, de la protesta en la calle. Eso es lo que se entiende por no institucional. Bueno, eso, ¿qué se entiende? Entonces, lo institucional es lo que transcurre por las vías convencionales de participación política y lo no institucional es aquello que rebasa las vías institucionales de participación política. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y esto es un diagrama muy, muy sencillo, que simplifica, pero que facilita este plantear de qué estamos hablando. Por un lado tenemos ciudadanos, y ustedes pueden poner ahí en lugar de ciudadanos lo que ustedes quieran, población, sociedad, pueblo, etc. Y por otro lado tenemos al Estado, y también dependiendo del nivel de análisis o del nivel de abstracción que, en el que estén ustedes trabajando, pueden poner gobierno, pueden poner autoridades, pueden poner gobernantes, ¿no? Los gobernantes y los gobernados. ¿Okay? La idea, o lo que trata de diagramar esto, son las relaciones entre gobernados y gobernantes. Y lo que plantea es que se dan por dos vías, por el sistema de representación política, partidos políticos, elecciones, cámaras legislativas, etcétera, ¿no? El sistema de representación establecido por la Constitución y por las leyes electorales. Y por otro lado estarían los movimientos sociales, ¿sí? la protesta social. En este diagrama aparecen como canales distintos, ¿no? Si las demandas circulan bien y se procesan bien por el sistema de representación política, esperaríamos que no haya mucha protesta ni haya muchos movimientos sociales. Y por el contrario, cuando los partidos políticos y la clase política solo se ocupa de sus propios asuntos sin hacer caso a las demandas de la sociedad, sería de esperarse que haya un auge en el ámbito de los movimientos sociales. Y las flechas de ida y de vuelta lo que significan es que ciudadanos se organizan y protestan, tratan de influir en el Estado y cuando lo consiguen hay una respuesta hacia los movimientos sociales que tiene consecuencias sobre las organizaciones de la gente, ¿sí? Y también por este lado, ¿no? Por el lado de los ciudadanos, los partidos políticos o las elecciones y los congresos y el Estado y el gobierno. Y también lo que sugiere este diagrama es que hay relaciones entre los movimientos sociales y el sistema de representación política o los partidos políticos, ¿sí? No son algo separado, distinto, ajeno, los movimientos sociales, ni de la sociedad en la que surgen, ni del Estado al que orientan su acción, ni del sistema político en el que actúan, ¿sí? Sino que lo que sucede acá tiene que ver con las estructuras estatales, de partidos políticos y de redes sociales, ¿sí? Esa es la sugerencia. De tal manera que lo que demandan los movimientos sociales, aquello por lo que protestan, depende de cuáles sean los agravios que son percibidos en el plano social, ¿sí? y que se traducen entonces en demandas hacia el Estado. Otra manera de... A ver, ¿puedes dar la siguiente? No, la anterior, vamos a dar una vuelta más a... No, el diagrama. Es, desde aquí, otra cosa que podemos comentar es lo siguiente, que las protestas y los movimientos sociales se dan sobre todo en situaciones intermedias, es decir, que no son plenamente democráticas ni tampoco plenamente autoritarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el sistema
refiera a todas las demandas que se dan en la sociedad hacia el Estado, de tal manera que el Estado diseñe políticas públicas para satisfacer esas demandas. Si esta mediación no fuera problemática, no habría necesidad de protestar por nada, ¿no? La protesta es una forma de participación política más costosa y riesgosa que ir a votar y elegir a un diputado, ¿no? Entonces, si esto funcionara perfectamente bien, no habría necesidad de protestas y de movimientos sociales. Eso es en la situación democrática ideal, ¿no? En una democracia, permítanme ponerlo de esa manera, nada más para ilustrar el punto en términos extremos, en una situación plenamente democrática, una democracia perfecta, no habría protesta porque todas las demandas se canalizarían por la vía institucional. Y lo contrario también sería cierto. En una situación autoritaria, ¿sí? Es decir, en una situación en la que no hay representación política y, en fin, para acabar pronto, no hay respeto a los derechos civiles, políticos y sociales, tampoco habría protesta, porque sería demasiado costoso, sería demasiado riesgoso protestar cuando, por salir a la calle a gritar cualquier cosa, las personas se juegan la vida. Es decir, cuando la represión es muy alta en esas situaciones, no habría protesta. Entonces, la sugerencia, ¿no?, la intuición que se desprende también de este diagrama es que en situaciones plenamente democráticas o extremadamente autoritarias no habría movimientos sociales, ¿sí? Y entonces la protesta se da en esas condiciones intermedias entre el autoritarismo más represivo y la democracia más perfecta, en las que hay suficientes garantías para que la gente se organice, diga lo que quiera, salga a la calle, exija, demande responsabilidad de las autoridades y pueda volver a su casa en la noche o a la hora que quiera, ¿sí? Y también acá, bueno, se puede desprender, me van a decir que estoy leyendo demasiado en esas flechas, pero también de aquí se puede desprender que periódicamente el sistema de representación política va a ser insuficiente para canalizar demandas ciudadanas, porque todo el tiempo los ciudadanos quieren cosas nuevas. Hay nuevas demandas o hay nuevos grupos que tienen demandas que no habían manifestado y entonces quieren atención sobre esos asuntos. Y en este sentido también del análisis de este diagrama se desprende que los movimientos sociales son un acompañante, un complemento de los sistemas democráticos, ¿sí? Y que aún cuando pensemos en esas situaciones democráticas habrá protestas porque habrá nuevas demandas seguramente. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, hay muchas maneras, hay muchas formas de acción colectiva. Estos que aparecen acá en esta lámina como tipo 1, fenómenos pasajeros, linchamientos, multitudes, asambleas, revueltas, cambios en la opinión pública y marchas espontáneas, es decir, son efímeras, no duran mucho tiempo, así como se forman, después de un tiempo se disuelven y desaparecen. La que sigue, por favor. Hay otro tipo de protestas que son periódicas, la del 1 de mayo, del movimiento obrero, la de maestros el 15 de mayo, la de la comunidad lésbico, gay, bisexual en junio, un domingo de junio, creo que es el tercero, del movimiento estudiantil, aunque ya también ha cambiado mucho, pero, o sea, es como conmemorativa del 2 de octubre, movimientos indígenas el 12 de octubre y el 1 de enero, es decir, son
son protestas que uno ya puede poner en el calendario y saber que ese día habrá marchas y protestas. Y algunas de estas son como conmemoraciones y son como fiestas cívicas de movimientos sociales, de decir, aquí estamos y no estamos satisfechos y queremos esto y nos prometieron y no nos han cumplido, en fin, lo que ustedes quieran. La que sigue, por favor. Y el tipo 3, que son estos ya fenómenos sostenidos a lo largo del tiempo y que son los movimientos sociales que más conocemos, con los que estamos más familiarizados, y que son ese movimiento de campesinos, de obreros, de pobladores, de mujeres, del medio ambiente, religiosos, pro derechos humanos, nacionalistas. Hay también una generación, aunque en alguna parte de la literatura se consideran como cosas distintas, movimientos sociales, guerrillas, revoluciones, pero desde el punto de vista de la política contenciosa que alguien mencionaba por allá, hay más continuidad que discontinuidad entre estos fenómenos. Es decir, hay más continuidad entre la acción colectiva, los movimientos sociales, las guerrillas y las revoluciones, que diferencias muy, muy, muy claras. La que sigue. Bueno, entonces, hay una gran cantidad de acción colectiva, se han trabajado e identificado como movimientos sociales una gran cantidad de actores, y en la literatura se han clasificado de distintas maneras, por clase, por género, por raza, por dimensiones internacionales, nacionalismo, antiimperialismo, por problemas específicos, paz, medio ambiente, seguridad pública, etc. Son estos, en la medida en que son fenómenos sostenidos a lo largo del tiempo, los que se consideran movimientos sociales. La que sigue, por favor. Bueno, y más, ¿no? Más. Derechos civiles, derechos humanos, y por demandas materiales, vivienda. O sea, se pueden clasificar de muchas maneras, según la demanda, según la identidad del actor, etcétera, etcétera. Y también se pueden clasificar en función de la cantidad, mucho o poco, y el tipo de cambio que promueve, ¿no? Resisten, si es un cambio personal, ¿no? O si es un cambio en el grupo o una comunidad, o si es un cambio que debe darse en grupos o áreas más extensas. La que sigue, por favor. Bueno, algunas de las preguntas que han motivado buena parte de la reflexión teórica y que han motivado preguntas de investigación son de este tipo. ¿Por qué hay movimientos sociales en primer lugar? ¿No? ¿Qué son? ¿A qué se debe? Y también, ¿por qué en ciertos lugares y no en otros? ¿Por qué ahora y no, digamos, en Egipto? ¿Por qué ahora y no hace 5 años o hace 10 años? ¿O por qué no el año siguiente? Sí, es una pregunta teórica importante, que va más allá de constatar lo que vimos en el gráfico, que en 2011 hubo por todos lados protestas y movimientos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué ahí? ¿Y por qué en ese momento? ¿Y por qué de esa forma? Otra pregunta importante es, ¿de qué depende que tengan éxito o que fracasen? Porque no tienen asegurado ni el éxito ni el fracaso, depende de lo que ellos hagan y de lo que hagan sus oponentes. ¿Qué relación tienen con la política institucional, partidos políticos y gobiernos? Pero en cada lugar, en cada país, en cada ambiente, ¿cuáles son sus consecuencias? No, habida cuenta de que, como vimos, las consecuencias pueden ser muy distintas y no siempre son buenas las consecuencias. Tratar de pensar cuáles pueden ser sus consecuencias y pasar un poco de ese buen deseo de que los movimientos
sociales siempre quieren cosas buenas, positivas, progresistas, y tarde o temprano van a ganar. A lo mejor no en esta, pero sí en la próxima, ¿no? Tratar de pensar cuáles son las consecuencias de los movimientos sociales y también cómo influyen en las políticas públicas, en las decisiones vinculantes de los gobiernos, de los, o de los estados. ¿Lo que sigue? Esas son algunas de las preguntas que se plantean en la literatura. En el programa que les dije al principio hay una cantidad mayor de preguntas que han motivado mucha investigación y que han tratado de ser contestadas con datos y con evidencias de distintos movimientos sociales, viejos, nuevos, de países democráticos, de países autoritarios, de países islámicos, de países no islámicos, etc. Bueno, teorías viejas. Estas son teorías que en algún momento tuvieron influencia, pero que ya están completamente desacreditadas, que todavía se siguen citando por ahí, pero ya está muy claro para los especialistas que estas teorías no se sostienen con la evidencia empírica. Entonces, las teorías viejas ponían énfasis en los individuos, ¿no? O sea, decían cosas como, por ejemplo, bueno, o sea, en los individuos, y entonces la perspectiva era psicológica. La gente que protestaba tenía ciertas características comunes, y entonces el problema era cómo se juntaba gente que tenía esas propensiones comunes, ¿no? A la violencia, en fin. Pero también estaba claro que mucha gente que participaba en protestas en la vida diaria era bastante tranquila, bastante normal, y pedían las cosas por favor, y cuando se las daban decían gracias, pero cuando protestaban eran muy groseros y bien exigentes, ¿no? Entonces, la explicación que daban estas teorías viejas es un problema psicológico, y que hay que estudiarlo como si fuera un problema de contagio psicológico, ¿sí? O de influencia del líder sobre la gente. Era el líder el que les metía ideas a la gente en la cabeza y hacía que se portaran de esa manera cuando fuera de esos lugares eran bastante tranquilos y sumisos. El interés estaba centrado en el surgimiento. El problema era por qué surgían, ¿no? No importaba mucho lo que conseguían o no ya con sus actividades. Y este es un punto importante, pero que se desprende además de la cuestión de la aproximación individual y psicológica, que caracterizaban a los movimientos sociales en general como conductas anormales e irracionales, ¿no? Lo normal era, si acaso, votar o mandarle una carta al legislador o pedir las cosas por favor, pero no andar ahí en la calle gritando. Entonces era anormal y era en conjunto, ¿no?, el resultado de desajustes psicológicos o de psicopatías. O sea, por supuesto que estos viejos enfoques tienen, ¿no?, esa carga negativa hacia las protestas. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya nadie se lo toma en serio. De vez en cuando todavía sí hay quien dice, ¿no?, que la gente va a las protestas sin saber a qué va y nada más siguen a los líderes, que son una bola de borregos, que hacen lo que les... En fin, ¿no?, los desacreditan, en fin. Las teorías contemporáneas de los movimientos sociales ponen énfasis en grupos y en redes, en las redes de pertenencia, en las afiliaciones de la gente, ¿sí? A diferencia de las anteriores, centradas en el individuo y en sus características psicológicas o en sus psicopatías, ¿no? Lo que permite comprender el surgimiento de los movimientos sociales es el estudio de los grupos y de las redes.
ponen énfasis en el análisis de lo social y de lo político, ¿sí? Y secundariamente de lo psicológico. O sea, nadie puede negar que hay un componente psicológico, cultural, interpretativo en lo que en las protestas sociales, pero el énfasis estaba puesto en lo social y lo político. Es decir, la gente se moviliza porque hay algo que no le parece de cómo funciona la estructura social o el sistema político, y está orientada a cambiar esa correlación de fuerzas, y que ustedes quieran, esas políticas públicas que les provocan malestar o molestia, lo que quieren cambiar. Entonces, otra manera de decir esto mismo es que los movimientos sociales son acción racional y tienen una orientación deliberada. La gente sí sabe qué es lo que quiere, ¿sí? Y se organiza y diseña las protestas y por dónde va a protestar y qué va a pedir y a quién se lo va a pedir de una manera deliberada. No es de ninguna manera una forma de psicopatía o algo anormal o resultado de un desequilibrio social, ¿no? Es acción con orientación política diseñada de una manera deliberada. También las teorías contemporáneas están interesadas no solo en el surgimiento, sino también en las trayectorias, en las consecuencias de los movimientos sociales. En contraste con las anteriores, que nada más quería saber por qué la gente protesta si todo está tan bien. Están también interesados en sus interacciones con la política institucional, con las instituciones informales y los grupos de presión. Es decir, no ven a los movimientos sociales como héroes solitarios que luchan contra el mundo, ¿no? Sino ven que lo que pueden hacer o no pueden hacer depende no solo de sus fuerzas, de sus capacidades, de su nivel de organización, de su determinación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de cuestiones sobre las que ellos tienen más o menos control, sino que dependen también de cómo están relacionadas con la política institucional. Si tienen, por ejemplo, si tienen ahí en la política institucional aliados o apoyos, o si solamente tienen oponentes o enemigos. Si tienen en la relaciones, buenas relaciones con instituciones formales y con grupos de presión, o si son, ¿sí? O sea, de esto depende que los movimientos sociales consigan o no lo que quieran, y las teorías contemporáneas ponen atención no solo en los movimientos sociales, sino también en quién o contra quién se enfrenta, y ven el asunto de una manera más política, ¿sí? como enfrentamiento y como correlación de fuerzas. Y el último punto que aparece en esta lámina es que se considera que el comportamiento colectivo es racional y es normal. O sea, no es una enfermedad, no es un desequilibrio, no es una psicopatía, es normal. Y es también fundamentalmente racional. Esto de lo racional espero que no produzca mucho malestar. Es una manera de decir que son acciones deliberadas conforme a fines, y es un supuesto metodológico, ¿sí? no es una afirmación ontológica, ¿no? Que todos los que protestan son racionales, entes egoístas y calculadores que tienen toda la información, no, sino que con la información limitada que tienen y con un orden de referencias que también conocen, aunque puedan no ser el mejor del mundo, diseñan las protestas para conseguir algo que se les ¿qué quieren conseguir? La que sigue. Esta sería una definición operativa complementaria a la que vimos anteriormente y que pone
Algunos otros énfasis. La acción colectiva contenciosa es utilizada por gente que carece de acceso regular a las instituciones. Este punto es importante. Es decir, es gente que carece de acceso regular a las instituciones. ¿Por qué? Pues porque la gente que sí tiene acceso regular a las instituciones las utiliza y por ahí influye y por ahí trata de conseguir lo que quiere. Entonces, los movimientos sociales son sobre todo constituidos por grupos que no tienen acceso, que son marginales, que implican un desafío a los grupos que sí tienen el acceso regular a las instituciones o a la toma de decisiones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas, ¿no? Quieren algo que no necesariamente es considerado legítimo, que es contrario al orden dominante, al orden de las cosas, o son nuevas, es decir, que apenas se están pidiendo, apenas se están demandando, o que ya se habían demandado en el pasado, pero no habían sido aceptadas o concedidas. Pues piensen ustedes, por ejemplo, en el movimiento feminista, en los movimientos indígenas, ¿no? En algunos casos son nuevas, pero después de un tiempo dejan de ser nuevas y son no aceptadas, ¿no? Y buscan esa aceptación. Y se conduce, ¿no? La acción colectiva se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para otros, y de ahí deriva su fuerza, de que puedan amenazar, chantajear, presionar, para que los otros que tendrían que hacer esa concesión finalmente lo hagan. Y la acción colectiva contenciosa da lugar a movimientos sociales, cuando los actores sociales conciertan sus acciones en torno a aspiraciones comunes en secuencias mantenidas. Ese sería el elemento clave para distinguir entre una acción colectiva eventual o no sostenida de un movimiento social que sí sería sostenido y que implica interacción con sus oponentes o con las autoridades. Sí, este es el otro punto fundamental, que los movimientos sociales suponen interacciones con oponentes y con otros públicos. ¿Sí? Es decir, son oponentes que no quieren conceder o que no aceptan esas demandas y que buscan que las cosas vuelvan a estar como antes, y otros públicos a los que de los que se busca apoyo, de los que se busca que salgan de su indiferencia y que apoyen las demandas del movimiento. La que sigue. Carta, pues la pasamos. La bendición. Los movimientos sociales son política por otros medios. Este es un punto importante. Es política, pero a diferencia de la política institucional, está usando otros medios. Y se usan precisamente esos otros medios porque a veces son los únicos al alcance de grupos agraviados, opositores, disidentes, afectados, que proponen valores y estilos de vida alternativos a las normas dominantes o demandan algo que no tienen y que consideran que sus opositores se lo están negando cuando podrían concederlo, pero que no tienen recursos, acceso al poder ni influencia política. Es decir, son grupos que no tienen acceso a la toma de decisiones, en ese sentido se dice que no tienen poder, ¿no? No tienen recursos, o sea, quienes tienen poder no salen a las calles, ¿no? Quienes tienen poder, pues nada más lo ejercen, ya está, ¿no? Quienes tienen recursos, pues tampoco salen a la calle, ¿no? Los usan de distintas maneras, pero quien tiene dinero puede influir en la toma de decisiones.
no tienen dinero ni tienen acceso a la toma de decisiones, solo les queda organizarse para que de esa manera reúnan recursos, acumulen poder y puedan influir en la toma de decisiones. Entonces, en los movimientos sociales, en principio, no participa todo el mundo, sino básicamente aquellos que no tienen acceso a la toma de decisiones y no tienen recursos y que consiguen organizarse. Por eso tampoco, digamos, esa es una condición, pero tampoco es fácil organizarse y conservar la organización y mantener esa secuencia sostenida de interacciones con oponentes y otros públicos. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la que ya les decía, ¿no? Que implican los movimientos, implican costos y riesgos, por lo que no se dan en los ambientes más autoritarios, porque esos costos y riesgos son excesivos, ni en los más democráticos, porque no hacen falta. Quizás una nota sobre esto de los costos. Se habla de costos en un sentido amplio y muy general, y como mínimo como costos de oportunidad. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que yo dejo de hacer para ir a protestar? ¿Y qué es lo que implica que yo me vaya a protestar para mi trabajo? ¿Sí? Puedo faltar a mi trabajo y me voy a protestar y pienso que eso es preferible o no. Tengo hijos y no me los voy a llevar a la protesta, se van a solear mucho. Tengo con quién dejarlos o le pago a alguien para que me los cuide. ¿No? Y como costos de oportunidad también, me voy a la protesta o me voy al cine. ¿Sí? Son costos que se pueden calcular de distinta manera, pero no es algo gratuito. ¿Sí? Uno deja de hacer cosas para protestar. Y también el tema de los riesgos, ¿no? Entre más autoritario sea el sistema, son mayores los riesgos, entre más democrático son menores, pero no deja de haber riesgos, ¿no? En manifestaciones o en eventos multitudinarios. Entonces se da en situaciones intermedias, o por lo menos en situaciones en las que se percibe que los costos de la acción colectiva son inferiores a los beneficios que se pueden obtener de ella y que los riesgos no son tan elevados como para que no valga la pena ir a las protestas. La que sigue, por favor. Bueno, los movimientos sociales han sido un factor causal en la creación de las democracias. Explica la conversión histórica de súbditos y ciudadanos. No sé si les mandé un artículo que tengo sobre esto, pero tengo un artículo en donde se argumenta por qué los movimientos sociales dieron lugar a la emergencia de derechos ciudadanos, y también se plantea la pregunta de por qué en América Latina el respeto a los derechos ciudadanos fue tan tardío comparado con otros países. Ya. ¿Vale? ¿La que sigue? Bueno, ya, ¿no? Ya. No se puede. Propiedades de los movimientos sociales son desafíos colectivos que tienen objetivos comunes, solidaridad e interacción sostenida. Estos son como temas. Son características de los movimientos y son también como temas que las teorías de los movimientos sociales pueden abordar. Ya, yo creo que hasta aquí dejamos la presentación. Ya, nada más concluyo con otro punto, porque ya llevo mucho hablando. Las teorías contemporáneas sobre movimientos sociales y que tienen las características que les mencionaba tienen en común o comparten un enfoque
digamos, en tres patas. Para entender el origen y la trayectoria y las consecuencias de los movimientos sociales, hay que poner atención en tres aspectos. El primero es el aspecto organizativo, ¿no?, que aparece en esta lámina final. La gente sin poder y sin dinero puede resarcir esas carencias por medio de organización. Y entonces el estudio de la organización es fundamental. El estudio de la organización, de las organizaciones y de las redes de organizaciones. Es un tema fundamental. Y junto con el tema de las organizaciones está también el de los recursos para sufragar los costos y también el de los discursos para asumir o justificar los riesgos de la acción colectiva. Entonces, está este primer conjunto de elementos o de factores que tienen que ver con la disponibilidad de organización y de recursos para la acción colectiva, es decir, un conjunto de elementos que constituyen las capacidades de los movimientos sociales. Ajá. Ese es un primer punto que que hay consenso en teorías contemporáneas sobre movimientos sociales. Hay que ver cómo se organizan y cómo hacen las cosas, ¿sí?, y qué capacidades tienen los movimientos. El segundo punto se refiere a las condiciones del entorno, a las características del sistema político, del gobierno, del Estado, de la disponibilidad de aliados nacionales o internacionales. Ajá. Entonces, el corolario de tomar en cuenta estos dos niveles sería que los movimientos sociales pueden... lo que los movimientos sociales pueden conseguir depende no solo de sus capacidades, sino también de su oponente, de a quién están enfrentando. Y así como las capacidades de los movimientos sociales son variables, a veces están mejor organizados, a veces tienen más recursos, etc., también las capacidades de los oponentes o de las condiciones de entorno son variables. A veces los estados o los gobiernos son más fuertes que en otros momentos, ¿no? Y esto, digamos, una manera de operacionalizar esta variabilidad del entorno o del sistema político viene dada por la teoría de las oportunidades políticas. O sea, hay momentos que son más favorables para que los movimientos consigan lo que quieren que otros momentos, ¿sí? Y ahí, digamos, cuando hay una disputa entre élites, es más probable que los movimientos sociales puedan conseguir lo que quieran que cuando las élites están unidas. Es más probable que los movimientos sociales puedan conseguir lo que quieren cuando hay un cambio de élites políticas o cuando se abre un periodo electoral o cuando se abre un periodo de reforma, ¿no? Eso también de lo que lo habían mencionado en su momento. Entonces, el punto acá es considerar que esas capacidades internas organizativas de los movimientos son variables, no son una constante. Y lo mismo las capacidades de los oponentes son variables, a veces son más fuertes y otras son más débiles, de tal manera que hay que analizar no a los movimientos por un lado y a los oponentes por otro, sino en su interrelación. Y el tercer punto viene dado por un enfoque constructivista que plantea que los movimientos sociales hacen diagnósticos de lo que está pasando, evalúan cuál es la situación, definen cuál es el agravio y aquello que les gustaría que fuera de otra manera,
contributivo o causal para tratar de saber por qué está pasando. Y esto de por qué está pasando es muy importante porque, digamos, la respuesta al por qué está pasando es pues, porque así es la naturaleza humana, por ejemplo, o porque así lo quiere Dios, o porque soy un vago y eso es lo que merezco. O sea, nada de esto lleva a la acción colectiva, ¿no? Si así lo quiere Dios, pues, ¿qué le voy a hacer? Si soy un vago, pues, ¿no? Son los salarios de mi vacancia, ¿no? Me lo tengo bien ganado. Y, en fin, ¿sí? Entonces, hay que poner atención en el diagnóstico que hace la gente de su situación, cómo construye o interpreta su situación. Esto, desde luego, parte del supuesto de que las personas comunes y corrientes, y también de manera colectiva, interpretan qué es lo que está pasando y cuál es su situación. ¿Por qué? Pues porque no es transparente, ¿no? Lo que para unos es una piedra, para otros es un Dios, ¿vale? Potente y milagroso, ¿no? Y porque, no por la piedra, sino por lo que la gente le atribuye. Entonces la gente, y eso lo podemos ver por todas partes del mundo, y no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de que la gente le atribuye cosas muy extrañas, o capacidades o propiedades muy extrañas a cosas. Bueno, esto es esto, ¿no? Que Marx decía del fetichismo de la mercancía, de que se les atribuyen propiedades sociales a las cosas. Bueno, no solo propiedades sociales, sino capacidades y potencialidades que pueden ser incluso divinas. El punto es, hay que tratar de comprender estos procesos por medio de los cuales la gente le da significado a su situación, a determinados hechos o a determinadas relaciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este primer punto es qué es lo que está pasando y por qué me está pasando a mí, ¿no? En pocas palabras. El tema de la atribución es a qué se debe que esto pase así. ¿Sí? Son dos preguntas que se plantean y que tienen que ser respondidas para que haya acción colectiva, y algunas de estas respuestas no dan lugar a acción colectiva. Y la tercera, el tercer nivel, es la prescripción para la acción, es decir, es la respuesta a la pregunta ¿qué hacer? O sea, ya me di cuenta que en el diagnóstico estoy fregado. Ya me di cuenta que es por el neoliberalismo, si ustedes quieren. Ahora, ¿qué hago? Voy a votar por el panel. Pues no. No creo que eso solucione. Pero, ¿sí? O sea, y en fin, lo que quiero decir es que cada una de estas preguntas acepta o admite un abanico de respuestas, no solamente una. Y es también por eso que en el campo de los movimientos sociales se dan muchas discrepancias, y por eso también en ocasiones no hay suficiente coordinación en el movimiento. O sea, por ejemplo, en el caso, ya, con eso termino. En el caso del movimiento contra la violencia, ¿a qué se debe la violencia? Y ustedes habrán escuchado más de una interpretación de por qué, ¿no? De que es un Estado fallido, de que es un represado, de que los criminales tienen infiltrado parte del Estado, que en realidad no hay tal aumento de la violencia, sino que es parte de una política intimidatoria para disminuir las protestas, que es parte de una política de los Estados Unidos para ampliar su perímetro de seguridad, en fin, ¿no? O sea, todos vemos el periódico y vemos cuántos muertos hubo ayer y podemos hacer el cálculo de cuántos habían en los últimos 5 años, como 50 muertos.
¿Pero a qué se debe? ¿No? Bueno, hay un abanico, hay varias respuestas. ¿No? Y también en qué se debe hacer frente a eso. Que Calderón mete el ejército a los cuarteles. Muchas respuestas. Y sobre eso hay discusión, hay acuerdo, pero también hay muchas discrepancias. Y precisamente por estas discusiones internas que no llegaron a constituir un núcleo de coincidencia muy importante en el movimiento de Sicilia, que además, ustedes saben, no era solamente un movimiento contra la violencia, era un movimiento por la paz con justicia y dignidad, que implica un diagnóstico, ¿no? El movimiento no cuajó, y entre las cosas que provocaron más discrepancia dentro del movimiento es que Sicilia le anduviera dando de abrazos y besos a Beltrones. Al día siguiente de que le dio el beso y el abrazo en el castillo de Chapultepec, en la manifestación que hubo, le decían, una de las consignas dirigida a Sicilia, la líder, a quien encabezaba el movimiento, era que con besos y abrazos no se acaban los balazos. ¿Sí? Entonces, esa es la tercera pata. La primera pata es la organizativa, ¿no? De los recursos y capacidades organizativas de los movimientos y de las redes. La segunda parte son las condiciones del entorno, del sistema político en el que ese movimiento surge. Y la tercera son las interpretaciones que la gente a través de sus organizaciones hace de su situación, de las causas de esa situación y de qué debe hacer para cambiarla. Ya sí parece que está bastante redondo y así lo dejo. Pero para preguntas, para comentarios, para que le sigamos por donde ustedes digan. Sobre, y bueno, voy a tratar de contestar en el orden de las que fueron planteadas. La verdad, desde mi punto de vista, es que hay más de dos proyectos. No es marxismo contra funcionalismo, eso es, desde mi punto de vista, una simplificación y es una caricatura. Desde el punto de vista del marxismo, no hay exactamente una teoría de la acción colectiva ni de los movimientos sociales. Lo que vemos en el marxismo es el funcionamiento de las estructuras, fundamentalmente de la estructura productiva, y se plantea, hasta donde yo me acuerdo, porque eso lo leí hace mucho tiempo, lo que se plantea es que las revoluciones, como Marx aborda este tema, son el resultado de la contradicción entre las fuerzas, el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Es decir, eso es un problema de esa dimensión. Y Marx y otros autores posteriores, se plantea que el actor, que el sujeto de la historia es la clase obrera, básicamente por sus condiciones objetivas, y que algún día liberará a la humanidad de su situación en la medida en que cobre conciencia de clase, ¿no? O sea, se dé cuenta que es el actor. Y bueno, pues muchos de estos enfoques y muchos de estas teorías han sido desacreditadas porque todavía seguimos esperando que la clase obrera, no un sujeto de la historia, ya nos compongan las cosas de una vez y para siempre. Y ha habido en el lenguaje y en la forma de hablar acerca de estos actores varios cambios, desde la clase obrera, los indígenas o los campesinos, o, en fin. Incluso en algún momento el movimiento urbano popular fue considerado como un movimiento pluriclasista que sustituiría al proletariado como actor social histórico. Bueno, y entonces
en última instancia, desde el punto de vista del marxismo, el enfoque es básicamente económico y estructural. Y desde el punto de vista de la sociología política, el enfoque es más sociopolítico y centrado en el actor. Entonces hay un cambio muy importante. Y el funcionalismo, yo creo que eso ya ni siquiera existe. O sea, no es cierto. Sí, después vamos a hacer bibliotecas, podemos encontrar ahí los libros. A lo que me refiero es que no hay una producción científica, académica, vigente, que estudie movimientos sociales desde el punto de vista funcionalista. El último, quizás, fue Smelser, la teoría del comportamiento colectivo. Después de Smelser, las cosas han ido por otro lugar y hay muchas teorías que han tratado de plantear modelos alternativos, desde los que han sido mencionados aquí, como Merleau-Ponty o Turing, hasta Tarrou, McAdam, Tilly, en fin, hay muchos otros autores, y que ninguno de ellos se adscribe a sí mismo, ni es adscrito por otros analistas, ni como marxista, ni como funcionalista. Yo creo que ya la discusión superó esa dicotomía, ¿no? Hubo algunas preguntas acerca de si las teorías actuales sirven, o si no sirven, o si sirven para América Latina, o para otras condiciones, etcétera, etcétera. Yo, en cuanto a esto, lo que diría es que las teorías se hacen para contestar preguntas de investigación precisas, no para contestar cualquier pregunta que se nos ocurra hoy, mañana, pasado mañana. Y esa es su limitación, y para eso sirve, ¿no? Y así se evalúa. Y también lo que decía al principio es que no hay, y nadie está tratando, bueno, yo conozco, está tratando de elaborar una teoría que sea capaz de contestar todas las preguntas que los anteriores se han planteado y todas las que en el futuro se vaya a plantear alguien más, ¿no? Sino que tienen una finalidad muy específica, comprender un proceso muy determinado, y que puede ser algunas de las que plantean ahí, ¿no? ¿Cuál es el origen? Bueno, esa es una pregunta, y hay varias teorías alternativas acerca de eso, porque la gente actúa concertadamente y cómo lo consigue. Bueno, también hay varias teorías acerca de eso, de cuáles son las consecuencias de los movimientos sociales, también hay varias teorías acerca de eso. No es, y son teorías que, digamos, diseñadas para ser puestas a prueba, no, digamos, como un planteamiento que siempre hay en todos los casos, las consecuencias de los movimientos sociales van a ser estos o aquellos, ¿no? Sino como guías para ordenar una serie de temas y poder de la aproximación para contestar esas preguntas y también para generar hipótesis. Y nadie se jala los cabellos porque su teoría no contesta las preguntas de investigación de los demás, ¿no? Y me parece que no es un buen criterio de evaluación de una teoría que no contesta las preguntas de investigación, contesta la suya, y hay que evaluarla en esos términos. A veces no entiendo por qué mi letra es fatal, pero ahora no tengo esa excusa, pero tuve una pregunta acerca de que los movimientos sociales están integrados por gente marginada del sistema político. Eso es lo que trataba de plantear en el esquema, y hay algunos planteamientos que señalan, por ejemplo, desde teoría de redes, que los movimientos sociales lo que buscan, que muchas veces consiguen, no siempre, es reubicarse en el tejido social e institucional de una sociedad determinada, y entonces son precisamente estos grupos marginados o excluidos o no representados del sistema político los que a través de organización pueden relocalizarse y llevar sus demandas a la agenda o al conocimiento público o a la búsqueda de más simpatizantes. En cuanto a la ideología, hay toda una serie de elementos
interpretativos y constructivistas que son con frecuencia considerados en conjunto, entre ellos la ideología. Y sí hay alguna investigación sobre cómo la ideología puede orientar en una dirección o en otra las protestas, o incluso puede, digamos, teñir la interpretación de una situación, o puede orientar de una manera muy, muy específica las formas de intervención, ¿no? Pero desde ese punto de vista, la ideología forma, es digamos, como una variable adicional y que cobra importancia cuando en el movimiento concreto que estamos analizando, la ideología aparece como un elemento importante. O sea, como el marxismo, el anarquismo, o incluso el liberalismo, etcétera, etcétera. En cuanto a si la visita del Papa se puede considerar como un movimiento social, acá hay, y aparecía en una de las láminas, como acción colectiva, o sea, a ver, todo el mundo acepta que en concentraciones masivas pasan o pueden pasar cosas malas, ¿no? Por ejemplo, que uno se siente distinto viendo el fútbol en su casa que viéndolo en el estadio, ¿no? O que uno reacciona distinto cuando escucha un disco de su grupo favorito en casa que cuando va a escucharlo al concierto, ¿sí? O sea, si hay algo que agrega este elemento, compartirlo con mucha más gente que hacerlo individualmente o con amigos. Ahora, en este sentido, en partidos de fútbol, en concentraciones masivas, o cuando el Papa visita, se dan fenómenos colectivos, ¿no? Lo que no constituye un movimiento, porque no es un fenómeno sostenido, o sea, pasa el Papa, ¿qué pasó? ¿Sí? O sea, no es esto de una acción colectiva reiterada, ¿sí? Con una demanda, con una orientación definida. Sí hay, digamos, estos, ¿no?, que muchas veces se denominan fenómenos de masa, que la gente siente las cosas más intensamente, y ahí puede haber también una suerte de espejeo, de contagio de determinadas emociones. Entonces, no sería movimiento social, ¿no? Porque no son fenómenos sostenidos ni tienen una orientación determinada en el sentido de una demanda. Y también, o sea, con estos criterios, los rumores se pueden convertir o pueden ser considerados como acción colectiva, ¿no? Porque circula y se esparce entre un número grande de gente, e incluso también la moda, porque de pronto todo el mundo se viste de verde, ¿no? O de cualquier otro color. Ustedes lo han visto, que hay periodos en los que un color tiende a prevalecer sobre otros en el vestido, sobre todo de las mujeres. Entonces, una distinción muy importante es la acción colectiva y otro es el movimiento social. Y desde el punto de vista también de las teorías que presentaba, desde un ángulo operativo hay que hacer algún recorte. Entonces, el recorte se hace, digamos, los casos que se estudian o que han sido estudiados con estas teorías son básicamente movimientos que están orientados hacia el Estado y que tienen alguna demanda. Pero hay otro tipo de movimientos que no son necesariamente políticos, en ese sentido, de estar orientados al Estado, y que sí son políticos en el sentido que lo decía el compañero, que buscan una reinterpretación alternativa y que puede
tener efectos sobre la estructura social, sobre la jerarquía social, sobre la distribución de bienes o sobre la distribución de reconocimientos, y en este sentido puede ser también vista como una forma de afectar el poder en un sentido más amplio, no solamente como decisiones vinculantes del Estado, sino tenemos una perspectiva más Foucaultiana del tema. Falta análisis de lo subjetivo, deseos, pasiones y miedos. Hay algunas cuestiones de lo subjetivo que sí han sido estudiadas, sobre todo desde el punto de vista de la creación de identidades, por ejemplo. De los deseos, de las pasiones y de los miedos hay también algunas cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría de las oportunidades políticas, se planteaba inicialmente que los movimientos respondían a aperturas en esas oportunidades. Pero ahora se reconoce también que los movimientos responden a amenazas, ¿sí? Es otra manera de decir miedos. Pero efectivamente es un tema que está subanalizado, estudiado, lo mismo que el de las pasiones y los miedos. O sea, lo que ha pasado en la teoría, en las teorías sobre los movimientos sociales, ha sido que tienen un origen en la psicología, ¿no? Incluso los primeros que se plantearon preguntas acerca de movimientos sociales eran criminólogos preocupados por el comportamiento de masas y por la atribución de responsabilidad de personas en eventos de masas. Es decir, que aún con intenciones progresistas decían, pues es que no supo lo que hacía, pues estaba ahí en un programa y se le hizo fácil quemar el edificio. Es la sugestión de la masa, ¿qué le vamos a hacer? No lo van a meter a la cárcel por algo así, ¿no? Entonces viene de ahí, de la psicología, y después tuvo dos vías, una más estructural y otra vía más de psicología social. Y lo que estamos viendo ahora es que hay una suerte de convergencia entre estos enfoques estructurales y de la psicología social, pero en última instancia el enfoque sigue siendo básicamente estructural, y poco a poco se han ido incorporando algunos otros temas, como precisamente las emociones, los sentimientos, los miedos, los símbolos, etcétera. Pero yo diría que para nuestra fortuna, sí, efectivamente, son temas poco trabajados, y digo para nuestra fortuna porque eso implica que todavía tenemos muchas cosas que hacer. Es decir, en este como en otros ámbitos más, no está ya la teoría lista para usarse, ¿no? O sea, realmente, bueno, o sea, en este momento no se me ocurre, pero ¿qué área del conocimiento está ahí ya todo sabido? Que nada más tenemos que ir a la librería por el libro de teoría para aplicar, que yo sepa, ninguna. Bueno, por eso se investiga y por eso se incorpora y por eso se ponen en cuestión las teorías dominantes. Y la verdad es que ese es el nombre del juego, ¿no? O sea, si ustedes quieren destacar en este juego, pues no va a ser diciendo Turing tenía razón, o Foucault tenía razón, era bien listo, o Bellucci, ¿no? Ya dijo Bellucci, ya dijo todo lo que había que decir, ¿no? Sino si ustedes quieren destacar y llamar la atención, va a ser diciendo, nos llegó hasta aquí, ¿no? Fue un gigante, pero ya nos tenemos que subir a su hombro, a sus hombros, para ver más lejos y ver cosas que se le escaparon. Y no como reproche, ¿sí? Porque es así como se construye el conocimiento, y también de esa manera se habla gráfico descriptivamente de la ampliación de las fronteras del conocimiento, y para eso estamos, para tratar de llevar esa frontera un poco más. Y se puede hacer de muchas maneras, o sea, importando variables de otras disciplinas, poniendo en comunicación la ciencia política con la sociología o la, en fin, cualquier combinación interdisciplinaria, o se puede también haciendo variaciones en los casos o en los contextos o en alguna otra variable, o señalando que el modelo tal está perfecto, pero le falta esta variable, y ver qué tanto explica esa nueva
para lo que se considera en las variaciones de la variable dependiente. Es mucho. A ver, muchos de los resultados de los movimientos sociales no son lineales, y a eso apuntaban varias de las preguntas que ustedes hacían. No es una línea de causalidad X causa Y, sino en muchos, en muchas de estas relaciones los comportamientos no son lineales, son progresivos, es decir, pueden tener rendimientos crecientes o decrecientes, y muchos efectos son curvilíneos. Uno de ellos es la represión, ¿no? En determinada cantidad o intensidad y con ciertas justificaciones, sí, puede llevar a la desmovilización de las protestas. Pero más allá, puede motivar más y más protestas, ¿no? Entonces, hay que pensar en esos términos, que no estamos pensando necesariamente en una teoría causal que sea lineal, sino que puede tener, y habría que darle apertura para la comprensión de fenómenos complejos. Los movimientos sociales son fenómenos complejos, no solamente porque participa mucha gente y muchas organizaciones y tienen formas que no siempre coinciden entre los participantes, ni con los oponentes, ni con los posibles aliados, sino que continuamente se dan fenómenos emergentes de aprendizaje, de coevolución, que modifican las condiciones iniciales y que constituyen nuevos puntos de partida para la siguiente, para los siguientes ciclos de protesta. Es decir, estamos frente a algo vivo. ¿Sí? A veces, y con eso terminaría, a veces cuando pasa algo nuevo e imprevisto en el campo de las ciencias sociales o de la sociología política, decimos que las teorías no sirven. Es un fracaso, nadie previó la caída del muro de Berlín, no sabe, no, todavía. Pero cuando surge el virus H1N1, ¿quién dijo? Es el acabose de la medicina y de. ¿No? Nadie previó el H1N1, seguro quién sabe cuánta gente, o el SARS, o el SIDA, o en fin, cualquier enfermedad nueva. ¿Sí? O sea, nadie dice eso, ¿no? ¿Qué pasa? Con los mismos procedimientos ya conocidos y con las mismas teorías que estaban funcionando y que explicaban los virus, ¿no?, conocidos, se estudia el H1N1 hasta que ven que le pega, entonces ya. Y lo mismo sucede en las ciencias sociales, o sea, precisamente como son fenómenos complejos en los que hay interacción continua, como resultado de esa interacción hay procesos de coevolución, de aprendizaje, de improvisación. Los actores improvisan, los gobernantes improvisan, ¿no? Se sacan cosas de la manga, hay resultados de la presión, hay resultados de la negociación. Entonces, de todo esto hay procesos emergentes que no son previsibles, pero que una vez que suceden pueden ser comprendidos con el instrumental anterior, igual que el H1N1. Y no tenemos que andar en crisis cada que sucede algo imprevisto. A todo, o sea, en muchas disciplinas, todo el tiempo, y están acostumbrados a eso, que surgen cosas nuevas. Y por eso continúa la investigación, el conocimiento y la sistematización, y se buscan nuevas formas de intervención en la ciencia. Y eso yo creo que sí es un axioma. Es que todas las verdades son provisionales. Y no provisionales solo porque sean históricas, porque las relaciones sociales de producción son históricas, sino porque también se encuentran nuevas formas de medición. Por ejemplo, ustedes saben, en la nanotecnología se están descubriendo cosas increíbles. ¿Por qué? Porque a esa escala nanométrica las propiedades de los materiales cambian. De prácticamente todos los materiales. Entonces, depende, pero eso no pone en cuestión la teoría de materiales o
materiales se incorporan de cierta manera a cierta escala y de otra a una escala. De momento que vivimos con eso y lo aprovechamos. Y entonces, las teorías son provisionales porque dependen no solo de las relaciones sociales, sino también del punto al que se llega en el conocimiento. Y está bien, tenemos que aprender a... O sea, más que decir, esta teoría ya es inatacable y es comprobada y va a durar, ¿no?, 100 años, es histórica. Hasta donde alcanzamos a ver, sirve para eso, ¿no? Pero ya vendrán, y ustedes son, ya llegaron, ya están aquí, las siguientes generaciones que habrán de montarse sobre los hombros de sus predecesores y nada más. Por ese simple hecho van a ver más lejos. Y enhorabuena. Y de eso se trata esto.